Martxoaren 24-24 Alkarri elkartearen eta Zoraluzeko udalaren artean antolatutako pertsona nagusien astea ospatu zen. Astean zehar, sei ekintza desberdin antolatu ziren gune desberdinetan zehar. Udaletxean, eguneko zentruan, egoitzan eta itxaropenan besteak beste. Pertsona nagusien asteko protagonistekin egon gara eta hurrengo minutuetan euren lanak ezagutzeko aukera izango dugu. Kaixo eta ongetorri gertuagotik saioaren laugarren atalera. Gaixotasun larri bat daukan pertsona nagusi bat zaintzea ez da erresa. Raquel Muñozek zaintzailea zaintzen, hitzaldia aurkeztu zuen udaletxean. Bertan, emozioei buruz ere aritu zen. Porque muchas veces es muy fácil saber cuidar a otra persona, pero muchas de las personas que cuidan no saben cuidarse a sí mismos. Entonces un poquito también sobre si hablamos sobre si la sociedad sabemos cuidar a esos cuidadores. Claro, es muy difícil, es decir, como una enfermedad puedo verlo desde el punto de vista positivo, ¿no? Pero el hecho de que la persona tenga esperanza, los pequeños momentos con esa persona, ¿no? Ver las pequeñas cosas que se pueden hacer para que esa persona esté mejor. Eso, pues las emociones positivas al final es algo, un recurso muy importante, sobre todo en momentos de enfermedades, ¿no? Que parece que todo lo asociamos a lo negativo, a lo malo, ¿no? Y el hecho de buscar recursos de afrontamiento, pues hace que sea mucho más llevadero tanto para la persona cuidada como para el cuidador. Los trastornos más frecuentes a los que se enfrenta la persona que cuida a una persona con demencia suelen ser trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos de personalidad, que pues son muy duros, o sea, que estéis una persona ahí al lado pero que no es la misma persona con la que estabas antes, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos sexuales, o sea, hay un sinfín de trastornos. Y ahí es muy importante la forma en la que la persona, el cuidador, les hace frente, ¿no? Se puede hacer desde... Yo siempre digo que lo ideal sería el saber combinar la razón y emoción. Saber implicarte, evidentemente, sobre todo si es familiar tuyo, lo vas a hacer, te vas a implicar emocionalmente. Pero a la vez, tomar esa pequeña distancia que te permita funcionar con la razón, ¿no? De tomar decisiones que sean más útiles, el saber que te tienes que permitir un tiempo para ti mismo para saber luego poder cuidar. O sea, si quieres cuidar, tienes que cuidar a ti mismo, ¿no? Y un poco eso, yo creo que la clave, la distancia justa es el intermedio entre la razón y la emoción. Ina Riola, Acoustic Histories proiektua aurkeztu zuen Zoraluzeko eguneko zentruan. Proiektuaren helburua oso simplea. Abestien bidez, musikaren historia kontatu modu entretenigarri batean. Emaitza hausi izan zen. Ba, egiz esan da, inoiz ez nintzen egonarako zentro baten, eta, bueno, politxa izan da, ez? Modu batean zentrua ikustia, bertan dagoan girua ezagutzia, bertan itxen dian gauzak ikustia, eta gero, bueno, basa, aktuazioan fijatzen baldin bagara, bueno, ambiente politxa egon da, ikusi dute, bueno, batzuk igual aspertu india, beste batzuk gustura egon dia, eta, bueno, pues, egon da ambiente giro poli bat, nik uste dut geixenak gustura egon diala, nire bai, bueno, barre batzuk bai ditugu, izan da, pues, ez da kontzertu normal bat deselatua izan, pizkate interakzio geixa egon da ikuslegoak, entzulegoakin, baina ezberdina, baina politxa. Gure helburua zen, pixka bat musika modernua hasieratik oraingo girora gutxi gora bera ba, itxia time skip esaten den bat ba, bluesaren hasieratik gaur egungo musikara pixka bat abesti garrantzitsu batzuk aukeratuz eta beraien historia kontatuz. Eta, bueno, hori izan da gure egin duguna, gero pizkat plan aldatu behar izan dugu, hasi jakuse
kantuak erderak eta eskatzen, eta bueno, pues, egon dutxo baina izegena, eta hori izan egin dugu. Ez da erresa, aldez aurretiko borondateri buruz hitz egitea. Baina Maria Zuzaetak egoitzara bertaratu ziren guztioi pentsakor lagazituen. Bueno, hemos estado hablando un poquito del proceso final de la vida y concretamente nos hemos centrado en las voluntades anticipadas. Hemos explicado que es la herramienta que tenemos cada uno de nosotros para plasmar cuáles queremos que sean los cuidados o la planificación de estos cuidados en el momento en que ya no tengamos capacidad para decidir y nos encontramos eso, pues en un proceso final de la vida. Entonces hemos estado explicando un poquito cuál es el modelo, plantilla o que se puede utilizar y qué puede recoger dicho documento y cuál sería el mecanismo o las formas que tendríamos para darle validez, ya sea a través del notario o en el registro o a través con la utilización de tres testigos o bien directamente en el registro de voluntades anticipadas que tenemos en el Gobierno Vasco. La gente es plenamente consciente de la y yo soy plenamente consciente de la dificultad que entraña elaborar un documento como estos, no por la dificultad del documento en sí, porque Osakidetza tiene el modelo cargado, entonces la plantilla es muy sencilla. Lo difícil es ponerse delante del papel y plantearte qué cuidados quieres. O sea, tener que decidir al final es como enfrentarte a tu propia muerte, ¿no? Entonces, dejar plasmado eso es muy difícil. Y sí que yo me he quedado pensando y creo que de hecho me lo voy a hacer. Sí que me alivia y que me facilita el hacerlo, el pensar la menor carga que va a implicar a mis familiares o a las personas que se quedan después, el tener que tomar esas decisiones. Sí que he visto a la gente interesada en querer hacerlo, sí que también transmiten esos miedos de cómo voy a hacer, ¿no? De ojo, qué difícil pararme a pensar. Y sí que estos temas, como son difíciles, aquí cada uno ha sacado un poquito pues, su historia personal. Lo ha trasplantado pues, a sus padres o al tío que tiene pues, con unas condiciones especiales. O no, cada uno lo llevamos a nuestras propias vivencias. El testamento lo podemos elaborar cualquiera de nosotros siempre que seamos mayores de edad y tengamos capacidad jurídica, o sea, que no estemos incapacitados jurídicamente. Entonces yo animo a todo el mundo a que se pare a pensar y que se animen a hacer. Andrea Conde erizainak lehen sorospenei buruzko hitzaldia eskaini zuen itxaropenan. Bertan, egunerokotasunean ematen diren larrialdietan eman beharreko pausuak azaldu zituen. Ba, eman dugu ze primeros auxilios o lehen sorospen basikuan, eman dugu RCP, atragantamientuak, iktusak, konbulsio sindromia. Importante iruditze jata olako gauza minimo basiko batzuk jakitia danok, edo zein situazioetan, ba, irtetzeko, pasotik irtetzeko, jakiteko zerrin minimamente ambulantzia etorri arte. Bai guk, oza, mundu honetan lan itxen dugunak, eta bai edozein. Pertsona nagusi zen adibidez ere, ba, azkenian iktusak eta bihotzekoak igual geixo ematen dira, ez euren kasuan, eta jakiteko minimamente zen. Eta da gauza bat, reziklatzen gumean gairala, ba, noizien behin jakin, reziklau eta egin olako kursiluak, ba, jendea oso positibo egon da, oso parte hartzaile, jendea bere kasuak ere kontau ditu, eta nik uste horrek dinamo izan duela aurkezpena, eta nik uste guztuak jakela, eta valorazio bezala nik uste balio garrizia izango da.